Lo siento, llegaste tarde. Las audiciones para tu grupo ya pasaron. Espera, Emilia. Tal vez hagamos una excepción. Por lo que escuché, existe un gran potencial aquí. Ay, ve. Creo que no soy buena para ver el potencial. Está bien. Veamos qué sabes hacer. 5 estrellas. Así es. Ya lo tienes. Sí, de eso estoy hablando. ¡Claro! Puedes representarnos en cualquier momento. Pero nuestro grupo no es exclusivo en la ciudad. La mayoría son amigables. Otros, bueno, solamente concéntrate más y diles que Rita entendió. ¿De quién es este? Bori dice que vendrá una visita. Ah, sí. Tu estilo es cool. Tal vez tengas lo necesario. Está bien, adelante. Oh, cuidado. Aquí están haciendo una estrella. ¿Acaso somos parientes? Eso fue súper. ¿Será suficiente para vencer a los gemelos Literati? Deja que yo me encargue de ellos. No me asustan los vanidosos que viven en un rascacielos. Sí, dilo de nuevo, chica. Sin tu luz de noche. No pierdas la concentración allá y haz lo tuyo. ¡Epa! ¿What's up? ¿Quieres ir a la fiesta? Escúchame, Ángel. Esta es la persona de la que todos dicen ulala, ¿de verdad? ¿Ah, sí? ¿Nos vas a pagar a mi chica y a mí por nuestro espectáculo? ¿A qué te refieres con nuestro dinero? ¿Quiénes nos llamarían perfeccionistas? Está bien, lo somos, ¿no es verdad? Ok, saborea el momento. Es oficial, tienes la habilidad suficiente para unirte a nosotros. ¿No sientes que te mueres? Te estás muriendo. ¡Excelente! Este grupo se ve genial. En especial tú, darling. ¡Ajá! Sí, jamás te pasará. ¿Qué tal mi movimiento? Creí que era muy bueno, pero... Espera. ¿Eres espía de los Glitterati? ¿Intentas robar nuestro estilo? Vete en tu carro, ¿quieres? Baja el nivel de amenazas a tranquilo. Tal vez solo quiere bailar con el grupo... Hi, Dan. Let's show a better version how we put it down. La suerte no tuvo nada que ver. Eso fue pura habilidad, bebé. ¡Wow! ¡Eres igualito a Mo! No, bueno, como si él se esforzara mucho. El respeto es todo. Si quieres entrar, creo que podemos encontrar un lugar aquí, bajo tierra, para que esos fenómenos de la torre no copien nuestro estilo. ¿Comprendes? Bienvenido. No hace falta que te acomodes. Te irás muy pronto.
Y ahora, hermana, imagina que por fin llegaste a la cima del hormiguero solo para ser destrozada bajo mis pies. Sí. Odiaría estar en tu lugar ahora, por muchísimas razones. Bien, entonces, ¿quieres bailar? Bueno, cualquiera puede ganar 5 estrellas. Actualmente las regalan. ¿En serio? Al parecer te subestimamos, ¿no es así? Te ganaste a pulso nuestra corona. Aunque creo que tal vez descubras que es muy pesada para tu cabeza. Felicitaciones. Bienvenido a la familia. Así que, aquí estás. En realidad, tu recorrido tuvo éxito. Te probaste con todos los grupos de la ciudad. ¿Acaso te preguntas cómo sé esto? Me temo que me he puesto a observar tus movimientos. Pero claro que ya conociste a mi grupo. ¿O acaso no lo notaste? Los llamo... D-Cypher. Son invencibles. Es imposible intimidarlos. Jamás se fatigan. De hecho, es perfecto este grupo. D-Cypher dominará todas las batallas. Sacará a los grupos uno por uno hasta que no haya competencia. Y entonces, si aquellos quieren bailar, solamente yo voy a decidir. ¡Mi ley! Pero, en vista de tus recientes logros, me temo que no me puedo arriesgar a dejarte por aquí. No. Si no te has dado cuenta, otro jefe por enfrentar. Así que, comenzamos. ¡Robots, a embestir! Veo que apasionarse tiene sus beneficios. Bueno, por momentos fue... interesante. Tu técnica es casi tan impecable como la mía. Casi. ¿En dónde está tu audiencia? Se perderán tu derrota. ¡Destruiste mis robots! ¡El trabajo de mi vida! Esta vez, yo perdí. Pero escúchame bien. ¡Tengo que regresar! No habrá baile jerking fuera de mi jurisdicción. Ningún baile clumping que no haya sido autorizado por mí. Ningún bailarín en el mundo que rehúse a la ley de Tan. Yeah, they're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding.